Según informaciones, a nosotros nos llamaron desde el Distrito Educativo 0704 de Villarriba para reportarnos que en la escuela Juan Pablo Duarte, llámese nivel secundario, al lado hay un taller y abrieron un tanque de gas y el tanque de gas tuvo mucho escape y hubo 12 niños que se intoxicaron, de los cuales, hasta donde nos han reportado, están todos fuera de peligro, gracias a Dios. A partir de la investigación y que nos den ya el reporte general, los médicos que están atendiendo, tomaremos la medida del lugar a través de la Dirección Regional de Educación y también el Ministerio de Educación tendrá su parte esencial en este proceso ya determinante. Según informaciones, a nosotros nos llamaron desde el Distrito Educativo 0704 de Villarriba para reportarnos que en la escuela Juan Pablo Duarte, llámese nivel secundario, al lado hay un taller y abrieron un tanque de gas y el tanque de gas tuvo mucho escape y hubo 12 niños que se intoxicaron, de los cuales, hasta donde nos han reportado, están todos fuera de peligro, gracias a Dios. A partir de la investigación y que nos den ya el reporte general, los médicos que están atendiendo, tomaremos la medida del lugar a través de la Dirección Regional de Educación y también el Ministerio de Educación tendrá su parte esencial en este proceso ya determinante.